1500, que es la gama más alta de los tamices. Estos tamices se instalan tanto en madereras, en cárnicas, este en concreto va para una industria de verduras. Este modelo de tamiz HPSL se puede fabricar en 304 o 316, depende de las necesidades del cliente. El tambor de este tamiz tiene 914 milímetros de diámetro. Esto genera que tenga mayor superficie de filtrado. Una peculiaridad de la gama HPSL y M es que están dotadas con un sensor de nivel que cuando llega el caudal de agua a ese nivel, la máquina se activa y empieza a girar el tambor. De la gama HPS, tanto la M como la L, van todos con un cuadro incluido de manera estándar. Estos cuadros tienen toda una configuración en un variador de frecuencia que permite regular la velocidad del tambor y que produce un ahorro de energía, ya que está el tambor está constantemente arrancado. O sea, que para y arranca, con la necesidad de filtrar la máquina. El hecho de que estas máquinas tengan un cuadro eléctrico genera una autonomía completa, sin necesidad de tener que un operario que regule o active y desactive la máquina. Ahí existe un programa estándar que luego el cliente puede regular y puede cambiar en función de sus necesidades. Hablamos de esta propia producción en cada uno de los componentes. Nosotros tenemos una materia prima, la copiamos aquí, estocamos en la materia prima, tenemos el PSD, vamos fabricando nuestras piezas. Esto alcanza a abaratar mucho el coste de los componentes y de la máquina.